que le ha sucedido a un hombre que está denunciando que han usurpado su identidad a través, además, del SIM swapping. Y de esta manera han logrado robarle 100.000 soles de su cuenta bancaria. ¿Cómo realizaron este robo? ¿De qué manera se aprovecharon, además, de este hombre que de inmediato, por supuesto, reportó el hecho? Vamos a contarles todos los detalles hoy en edición matinal, porque estamos aquí ya en los estudios con el afectado, con el señor Juan Carlos García Cáceres, quien ha llegado aquí a nosotros para definitivamente alertar a los ciudadanos, a usted, señor, señora, que nos está escuchando y que definitivamente se pueden convertir también en víctimas de estos suplantadores, Julio. Exactamente. Ojo, porque además lo venimos diciendo. ¿Y cuántos casos estamos resumiendo en las anteriores ediciones de nuestro programa? El SIM swapping, una locura. Está generándole un dolor de cabeza a la gente y ya los tenemos aquí a padre e hijo que han llegado. Los dos ciudadanos se contactaron con nosotros por el WhatsApp. Le damos la bienvenida a la edición matinal. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Juan Carlos, Juan Carlos García Cáceres, que es el afectado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue en el caso suyo, señor? ¿Cómo viene la clonación en un primer momento? Bueno, muy buenos días, ¿no? Buenos días. El día 23, como a la... No, estaba haciendo mis cosas, como a las 9, 10, 11 de la mañana, mi hijo me pasa al lado, papá, están que te retiran dinero, están que te sacan dinero de tus cuentas. Uh-huh. Como yo no tengo ningún aplicativo en el teléfono, yo la verdad de las cosas, yo solamente mi teléfono lo utilizo para WhatsApp que me mandan en mi trabajo. Y recibí llamadas, nada. Yo no tengo ninguna aplicación del banco, no tengo nada. ¿Y él cómo se da cuenta que le estaban retirando a usted dinero? Por intermedio de su correo, que está vinculado o no. Ah, su cuenta está vinculada, claro. Y ahí le avisaron. Y porque yo no sé nada de eso. Ya, bueno, resulta todo eso y llamo, quise llamar de mi teléfono, porque tenía mi teléfono, mi DNI, todo lo tenía. Quise llamar por teléfono y no tenía línea. ¿Qué pasa? Cuando he tomado el teléfono de mi hijo y justo he llamado al banco, todo, dice anular, todo, y me dijeron tiene que hacer una denuncia. Bueno, fue a la comisaría, todo eso, y después fui a averiguar a Entel. Pensé que no había pagado, ¿no? ¿Qué pasó? Pero, señora, ¿qué pasó? ¿Qué le salía en su teléfono? ¿Llamadas de emergencia? No salía, no disponible, llamadas no disponibles. ¿No tenía señal? No tenía señal, efectivamente. Ajá, no había cobertura. Y fue a averiguar a Entel, me dijo, señor, usted ha migrado a Movistar. Yo le digo, ¿cómo? Sí, usted me fui a averiguar a Movistar primero. Fui a averiguar a Movistar, me dijeron, sí, efectivamente, usted ha migrado. ¿Y usted nunca realizó esta solicitud para migrar a esta otra empresa operadora? ¿Nunca le ofrecieron eso? ¿Nunca lo llamaron? ¿No? Nunca me llamaron, nunca supe nada. Yo solamente me fui a acostar como a las 10 de la noche y yo tenía línea hasta esa hora. ¿Y de pronto, de la nada? O sea, como yo no paro mucho con el teléfono, yo espero llamada, nada más, claro. Todo eso. Cuando me ha pasado este problema, recién me di cuenta de que no tenía línea. Y una consulta para su hijo. En el correo que te llega de los movimientos que estás haciendo, ¿qué tipo de movimientos eran? ¿Por cuántos montos? Eran correos de transferencias, habían pedido tarjetas de crédito, disposiciones de efectivos. Ah, una gran cantidad. Préstamos por 10.000, 20.000 soles, pago de servicios, ¿no? O sea, los correos te llegaban y te llegaban. Sí, me llegaban cada minuto, de para papá. ¿Y en cuánto tiempo ustedes demoraron en bloquear las cuentas? Una hora después. O sea, en una hora después se habrán vaciado entre el débito de mi papá y el crédito unos 100.000 soles aproximadamente. Y ahora, señor, entonces, pero qué preocupante y qué desesperante, porque le entiendo la idea y usted quiere llamar a su compañía de teléfono para anular la línea o algo y le dicen, señor, no hay nada que anular porque usted ya está perteneciendo a otra compañía. Efectivamente, me dijeron que yo iba a pertenecer y cuando yo averiguó, no, yo iba a dar mis quejas a Movistar, porque han hecho, me dijeron de que habían hecho la portabilidad presencialmente en un centro comercial. ¿Y cómo verificaron que era usted? ¿No le pidieron el DNI? Eso es lo que me parece extraño hasta ahora. ¿No le dan explicación? No me dan explicaciones. Me he dicho, espere 10 días, el Banco Continental también, que yo no sé cómo ha podido... Señor Juan Carlos, ¿y cuánto demoró usted cuando ve de pronto que no hay señal en su celular en llamar a la empresa operadora y enterarse de que habían hecho una portabilidad? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Habrá sido una hora, porque ¿también? Me tuve que hacer como que... No, porque tuve que hacer la denuncia al banco, porque el banco me solicitaba. Yo más preocupado estaba en la cuestión del banco, porque yo no sabía... Claro, yo pensé que me habían cortado la línea por algo, ¿no? O que había fallas técnicas. Eso fue mi primera, ¿no? Mi primera idea, ¿no? Pero efectivamente no había sido así. Y no es el primer caso, además, caballero, preocupante esto, que nos cuenta de que le hacen una portabilidad
La semana pasada atendíamos a una señora que decía exactamente lo mismo. Se me fue la señal, pensé que era una falla técnica, como dice el caballero, y en realidad ya estaba en otro operador y me estaban vaciando todas las cuentas. Uh-huh. El SIM swapping. ¿Qué le ha dicho a la policía al respecto? Que parece que es una... como una banda que está, que según me cuenta, ¿no?, el policía, ¿no?, que parece que estuvieran involucrados gente de Movistar y gente del banco. Claro. Porque para que pueda hacer todo eso... Uh-huh. Toda esa jugada. Claro, y tan rápida, ¿y cómo van a dar una portabilidad si el cliente no presenta su documento nacional de identidad? Además, ¿cómo van a sacar préstamos también si no pone usted en este caso su huella digital? ¿Qué respuesta le dan en las empresas involucradas en este caso a donde supuestamente usted migró con su número de celular? Ya, me dijeron, o sea, más o menos me dieron la idea de que lo habían sacado de un centro comercial, presencialmente, uh-huh, y que espere 10 días, pero, y el banco también me dice, el Banco Continental me dice, tiene que esperar, pero... ¿Y la deuda? Pero, claro. Y la deuda, pero imagínense usted, yo tengo deudas también, mi hijo va a estudiar, todo eso, ¿ahora cómo hago? Imagínense, mi esposa también la tengo, sí, uh-huh, mi esposa la tengo enferma, todo eso, uh-huh, imagínense usted la situación psicológica que estamos nosotros ahora. Uh-huh. Como ustedes saben, así uno reporta el problema, o sea, la deuda sigue... Sí, tal cual. ¿La deuda de cuánto el global? ¿No? ¿Eh? ¿Cuánto es la deuda el global? En global, sí, aproximadamente 100 mil soles. Sí, uh-huh, entre todo, será unos 30 mil soles de débito y el resto en crédito. Ustedes ya tienen ahí los documentos que han presentado, sí, exacto, el reclamo, las pruebas de todo lo que sucedió. Sí, tenemos dos personas involucradas a las cuales se le han hecho estas transferencias, igual... Uh-huh. ¿Qué saben de esas personas? Bueno, la policía se fue a acercar a sus domicilios en las 24 horas de flagrancia, uh-huh, pero no, a una pudo encontrar el domicilio, pero no estaba la persona. Uh-huh. Y la segunda, la dirección que aparecía en el DNI no la encontrábamos. Pido un favor, ¿puedes mostrar los documentos, sí, a esta cámara mientras hacemos el repaso entonces y hacemos el reconto para las personas que nos están viendo y que se están enganchando? Porque la gente empieza a preguntar también en el Facebook Live qué es lo que está pasando. Este swing swapping es una locura absoluta. Ojo, está de moda migrar, ¿no? Te ofrecen, a ti seguramente también, ¿cuántas veces te llaman? Oye, en esta modalidad, Julio, ni siquiera les han ofrecido. O sea, ellos nunca pidieron migrar, nunca lo llamaron para ofrecerle. Ahora, ¿cierto?, se supone que también yo he hecho mis averiguaciones, ¿no? Uh-huh. Dice que cuando uno migra, le mandan un código, le, claro, mandan algo, todo, uh-huh, pero a mí no me han mandado absolutamente, claro, nada. Pero porque usted aparte nunca solicitó migrar a ninguna, nada, otra empresa. Eso es lo diferente. Exacto. O sea, exactamente. Como yo le digo, yo no sé esas cuestiones, ¿no? De migrar, yo me quedo en una compañía y se acabó. Aparte, en algo tan delicado como el número telefónico, que ahora para mucha gente de su teléfono dependen las cuentas bancarias, las aplicaciones financieras que uno tiene, uh-huh, el dinero que uno maneja, que lo tiene en el celular. Entonces, si obviamente hay una vulnerabilidad con esto y no hay una regulación en donde te pidan para migrar, no solamente que vayas tú, sino la huella dactilar, el DNI y demás cosas para identificar, no te están pidiendo nada de eso. Uh-huh. A la gente la están haciendo migrar sin que se entere. No, y encima el señor, usted súper seguro, no tenía ninguna cuenta en el celular. No, yo no tenía nada. Y así han logrado sacarle el dinero, o sea, mucho más grave, porque se han presentado como si fuera usted y la persona que realizó esto en los bancos o en la empresa operadora, ni siquiera verificó que se trate del usuario con el cual se presenta el nombre, ¿no? Correcto. Claro. Ahorita los datos de mi papá se encuentran totalmente vulnerables. Uh-huh. Hemos preguntado en otros bancos a ver si también los habían vulnerado y no había pasado eso, solamente sucedió con el Continental, ¿no? Tu llamado como hijo, y te pido que hagas el llamado tú, porque claro, de repente muchas veces en la casa los adultos mayores, ¿no?, nuestros padres o los abuelitos que tienen un celular, WhatsApp y ya está, y por ahí Facebook. Uh-huh. Pero los hijos que somos los que estamos ayudando a nuestros papás y tal, ¿cuál es el llamado? Porque nos decías tú además cuando te contaste con nosotros, está desesperado porque los datos de tu papá no sabes quién lo tiene. Y 100 mil soles, imagínate. Muy aparte, claro, también del dinero que es importante. Tú llamabas a las empresas, a la empresa concretamente Telefonía y al banco, por favor. Sí, por favor, exhortamos al Banco Continental, al banco, a Movistar, a la operadora Movistar, que por favor nos puedan brindar una respuesta. No podemos esperar 30 días, además en esos 30 días tampoco no se paran los intereses, ¿no? Para que por favor nos puedan responder, puedan ver el caso de mi papá. Me imagino que también hay muchos casos, mi papá no va a ser ni el primero ni el último. Uh-huh. También exhortar que contraten a personas de mejor capacidad, que puedan incrementar la seguridad, ¿no? Sí. Esperemos que ya nuestro caso sea uno de los últimos, ¿no? Porque perder todos tus ahorros de toda la vida, no solamente el crédito, te cambia la vida.
te quita la estabilidad económica que tú tenías, ¿no? Claro, son los ahorros, como tú lo has dicho, de toda su vida, y además recalcar el tema de la velocidad en la cual ustedes actuaron. O sea, solo demoraron una hora, 60 minutos, en poder bloquear sus tarjetas, avisar a la operadora. Y en esa hora es que han logrado retirar todos los montos, porque los mensajes que te llegaban, ¿qué te indicaban exactamente? Ya me llegaban mensajes del correo cada minuto. Oye, tienes una transferencia por 2.000 soles, tienes un pago de servicios por 20.000 soles, otra transferencia por 20.000, has creado un préstamo, has sacado una nueva tarjeta. Cada minuto te... Dios mío. Todo eso en el lapso de una hora, que ya cuando nosotros nos dimos cuenta, pensábamos que era una broma de mal gusto, ¿no? Claro. Obvio, una desesperación tremenda, porque se está jugando con el dinero, con lo que tanto les ha costado como familia, pero además también con los datos de tu señor padre, que nadie quiere ver, obviamente, eso. Juan Carlos, caballero, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por su participación, pero sobre todo que seamos un nexo nosotros con las autoridades y con las propias empresas. Pónganse las pilas, muchachos, los señores tienen que sí o sí tener una solución, porque sigue pasando el tiempo, los datos del señor no se sabe en mano de quién están, y los responsables pueden estar en este mismo momento haciendo lo mismo con otras personas también. No, y el llamado también a las empresas operadoras. O sea, ¿qué está pasando? Es el segundo caso que presentamos en menos de 7 días.